Mira, una de las cosas más importantes si vas a andar en el campo, pues sería la parte de agua, que no te deshidrates. Y ahorita nos va a enseñar dónde conseguir para que no te deshidrates. ¿Qué es lo que vamos a andar buscando? Sí, andamos buscando una mata de amapola, es una amapola silvestre Ajá. que nos proporciona mucho líquido y cuando por alguna razón andemos perdidos y andamos en un lugar como este donde se dan las amapolas, lo primero es encontrar agua para poder sobrevivir, porque el alimento no es tan indispensable, pero el agua sí. Entonces vamos a ver si encontramos ahorita una mata de amapola para poderles mostrar cómo funciona. ¿Qué encontraste? Mira, estoy viendo aquí un pequeño camote de cerro. Déjame ver si le podemos sacar tantito. A ver si esta piedra me está mirando. A ver, Gabriel, ¿cómo andamos? Mira, ya vamos a poder sacarle un pedacito ahí del camote. Miren nomás cómo se. Ahí está, mira. Ahí Por lo se menos ve. para probarlo. Estás igual que un armadillo, ¿eh? Más o menos. A ver, ¿cómo andamos ya hasta ahorita? Mira, ya es, aquí está un pedacito. Esta es una delicia. Este es el camote blanco. Esto te lo puedes comer crudo o cocido. Y se come con todo y tierra, ¿eh? Con todo y tierra, sabe Sí, mejor. porque este es el sabor. Ah, pues me toca. ¿Cuál es el? Un salvavidas, mira. ¿Y este también es bueno para el agua o? Sí, también tiene líquido, pero más que nada este te alimenta. My God. No, está rico, ¿eh? Con todo y tierra. Ahí con todo y tierra. Buenísimo. Mira. La verdad que está bien rico este camote del cerro. Nada que ver con los otros que han probado, ¿eh? Mira, Nada que ver. el pedazo que queda ahí enterrado, no pasa nada, él vuelve a, para el año que viene vuelve a salir. Otro. Sí. Wow. Mira. No, Gabriel, yo ya tengo un montón de sed. Si no estás en un desierto, Frankie, te tengo una sorpresa. A ver. Acabo de encontrar una mata preciosa de amapola. Amapola silvestre, no la confundan con esa otra amapola. Okay. Pero mira nada más qué belleza. Acércate para que veas. A ver. Para entender cómo encontrarlas. Miren, esta es la mata de la amapola. Claro que yo la conozco aún así seca, porque pues aquí vivo. Pero aprendiendo nos salva la vida. Miren, estas son fáciles de sacar, pero no crean que tiene una. No, van a ver ahorita. Miren, ahorita vamos a seguir escarbando para ver cuántas le podemos sacar. Nunca me gusta sacarlas todas porque quiero que la amapola siga saliendo aquí. Entonces siempre hay que dejarle espacio. Esta es una que estaba podrida del año pasado, esta ya no sirve. Para poderlas encontrar tenemos que seguir las guías y ellas nos van a indicar las raíces donde es que vamos a poder encontrar más. Y esto de la amapola lo que dices es que tiene mucha mucha agua Sí, adentro. ahorita te vas a dar cuenta de la maravilla de planta, de cómo puedes salvarte la vida. No se equivoquen y vayan a comerse esto. Esto es de la calabacilla. Estas sí son venenosas, entonces hay que tener cuidado, hay que conocer. Miren cómo se ve ahí. Lo que está descubriendo y se ve la. Ahí está otra. Ahí está otra.
A ver si mientras que andamos haciendo eso no encontramos una caja fuerte ahí. Pues aquí, aquí en este cerro, en la Revolución Cristera, se enterró mucho dinero. Pero... ya lo encontramos. Se lo llevaron, pero algo se les ha de haber quedado por ahí. Y a ver si nos toca suerte. Ande, ya tres. Miren nomás, Miren nomás. No es común verlas tan bonitas, pero es que la mata estaba preciosa. Verlas no es común verlas así. Tan grandotas, no, así como esta, sí. Ah, esta también se comen con todo y tierra. Con todo y tierra. ¿Cómo me gustaría que ustedes pudieran probarlas? Para que sientan, no es el sabor en sí, es toda el agua que contiene este tubérculo. Ahorita tú lo vas a comprobar, Frankie, te vas a dar cuenta que... no, hombre. Ahí va tu ración. Miren. Esto lo masticas como si estuvieras masticando caña. Tiras el bagazo y te tomas el agua. Es pura agua. Pura agua. Pura agua. ¿Sí? Si lo pudiéramos exprimir con esos que sacamos, casi llenamos un vaso de agua. Amapola silvestre. Que no la confundan, ¿verdad? Mm. Muy, muy buena. Ya, con esto sobrevives. Suficiente, ¿verdad? De que... sí. Con esto sobrevives. Y aquí se da mucha en el cerro. Pero hay que cuidarla. Hay que sacar unas cuantas y siempre dejarle a la mata para que siga cada año volviendo a crecer. Ya con esto nos dio la energía que necesitamos para seguir caminando. Ay, se está posando bien. Miren nomás. Esta es una hermosa libélula. Quiero que pongan atención en este maravilloso animal. Miren sus ojos. Eso grandes son sus ojos. Son unos ojos muy, muy sofisticados. Y estos animales tienen millones de años en el planeta. Cuando los dinosaurios ya teníamos libélula, se han encontrado fósiles de libélula. Imagínense todos los años que tienen aquí viviendo. Y esto es de donde inventaron los helicópteros. Si se fijan, tiene la forma de un helicóptero, solamente que a los helicópteros le pusieron una hélice en lugar de alas. Pero todo lo hemos copiado de la naturaleza. Miren qué animal tan bello. Y ella parece que no puede volar, es posible que esté pequeña todavía, que tenga pocos días, porque ellas se reproducen en el agua, y lo curioso es que aquí no hay agua cerca, no sabemos por qué no puede volar, pero ahí está esta maravilla que nos regala la naturaleza. Bueno, eso fue todo por nosotros en esta ocasión. Hay que invitarlos, ¿verdad? Que se vengan para la otra. Que sigan disfrutando de estos segmentos que estaremos sacando por estos rumbos. Ahí estamos. Hasta la otra.